Peña a Biafore, vuelve a River. Volver a River, sí, señor. Volver a, es el primer refuerzo de River. Se lo ganó. Se lo mete la gente a Micho. No, cierto. ¿Cómo era? Con una precisión periodística absoluta, escuchalo. Sí, para sí, volver a River. Sí, ayer Hierro dijo algo parecido a lo que estoy diciendo yo, que también está en el día a día bastante, ¿no? Epa, para volver a River. No, que la gente fue hubo un clamor popular. Clamor popular. Sí. La gente por Peña. Clamor popular. Sí. Felipe algo hizo. Lo dijo. Estaba planificado de cederlo afuera porque acá sí, no iba a jugar, sumar minutos que de Michelis, y que vuelva a hecho un jugador como el que es ahora. Que de Michelis sí, no lo quería, ahora que no era prioridad para él, y que el pedido masivo. ¿Masivo? No, ¿qué pasa? ¿Dónde bueno, habla con, habla con Gustavo vos? Es que yo no puedo hablar con Gustavo. A la noche, a las 11 de la noche, yo no escucho una cosa. Pero qué hubo una caravana para que vuelva a River. Una manifestación, un banderazo. Pero puede ser que entre la conversación entre los hinchas de River, en la conversación íntima, Peña Biafore haya sido tema. El otro día vimos a la gente de River entrando a la cancha y decían no, eso. No, lo que pasa, hay una realidad. Es un chico en que River, juega bien. El puesto más de menores niveles y de más cambios fue el volante central. Sí, señor. Y él, que es de River, en el club al que fue a préstamo, la rompió. La rompió. Uh-huh. Entonces, claro, eso genera una conversación. Anduvo pero bien, pensás que eso que la rompió. Sí. No, no, todo. De Michelis, Francescoli, sí, para que el yo también lo noté. Se lo mete la gente. Yo comenté partido de Michelis. Y lo noté. Y lo noté. No, dije, qué bien. No lo digo yo, lo dijo Yarroch. Este partido estuvimos juntos con Esteban, por ejemplo. Ese partido con Platense la rompió. Claro. En Arsenal, que creo que anduvo bien, pero le terminaba quedando chico para el vuelo futbolístico que él iba a mostrar. Hay un mérito que no todos los jugadores de River que son prestados pueden volver. No. Pasó un poco como Barbosa, Enzo Fernández, Beltrán. Centurión. Bueno, son varios. Bueno, Enzo Fernández. Bueno, sí, no, son varios, pero River presta una legión. Perdió como 50 goles. River presta mucho. Enzo Fernández y Beltrán son los casos que, a los que River apunta. Ok, entonces Peña, Biafore, vuelve. Vamos más adelante, el 9. El 9 es Borja. Sí. Borja con Colidio, no sé. Borja con Vareiro. También. ¿Pueden jugar? Sí. Con Colidio también. Dame River con doble 9, porque Vareiro hubo un llamado ya. Pasa que... Con el que nunca anduvo bien Borja en este doble 9 fue con Rondón. Porque con Beltrán también fue poco, pero más o menos coordinado. Con Rondón le costó mucho. Y bueno, pero ahí ya porque son es como dos, que se peleaban un poco... Claro, los dos son muy de área. Son muy posicionales. Físico parecido, ¿no? Sí. Vareiro, si llega, que después si querés contamos algún detalle, tiene otras características. Bueno, ¿qué tenés de Vareiro últimos momentos? Que Vareiro, como corresponde, porque cuando depende del jugador, siempre va a esperar lo mejor para sí, va a usar la Copa de América de vidriera. Y que no tiene apuro él, que quizás sí tengan los clubes por contratarlo. Por más que San Lorenzo diga esto o aquello o lo otro, el que va a definir es Vareiro. San Lorenzo no quiere venderlo a River. No quiere venderlo a River. River hasta eleva la cláusula como para que no sea una operación forzada, sino que haya un número interesante. San Lorenzo sabe el costo político y deportivo que tiene de vendérselo a River o Boca. Pero el tema es que define Vareiro acá. Aparte vos te podés encontrar, en el caso de San Lorenzo, con River en la Copa. Pero el que decide no es San Lorenzo, sino Vareiro. Entonces, Vareiro a mí me dicen que tiene. De Brasil, de México. Apareció en las últimas horas Arabia, en una montaña. Pero creo que... Mirá, si lo hubiésemos comprado nosotros hace 3 años en F10, ¿no? Perdimos plata, perdimos plata. Yo sí soy River. El único problema es que tenía una sección fija de Vareiro. Perdí plata con Sosa, perdí plata con Vareiro. Sí. Yo sí soy River, no espero a nadie. ¿Cómo? No, es que yo tampoco sé si River está... No, está espera que termine la Copa América. River te no, dice, no, por no, ahora. River porque no, ya esperó por el lateral derecho, esperó por el volante central. Pero si sos San Lorenzo, ¿qué hace? No, por eso, yo soy de River, no San Lorenzo. Pero San Lorenzo va a decir, espero la Copa América. Pero San Lorenzo no tiene pero el jugador va a definir acá. Sí tiene poder. No, no si viene con la cláusula, ya está. Perdóname, ¿River va a ejecutar la cláusula? No. Entonces, pero en Europa quizás sí. No, bueno, pero el jugador puede ejecutar la cláusula e irse a Arabia. Eso, sí. O irse a donde quiera, a Brasil. Ya lo sé, pero si él rompe la Copa América y le llegan oferta, vos tenés asegurado los 3,5 millones de dólares. Lo que tiene que hacer San Lorenzo en este momento es nada. Claro. San Lorenzo no tiene que hacer nada. Por eso no depende de San Lorenzo, depende de Vareiro. Pero de mínima tiene los 3,5 millones. Y si alguien lo llama, la tiene que patear para adelante. Hoy Palmeiras ofreció 6 millones formales, 6 millones de dólares por Jai. San Lorenzo dijo, no me alcanza. Y está preparando en estos momentos Palmeiras una nueva oferta. Qué bárbaro. Está muy bien. Así que en vez de 6 van a ser 8 para mí. Y es que terminás entre sumando a Jai y a Vareiro 10 millones de dólares. Y más también. Más. Un dineral para le encantó a Ferreira. Esto te lo dije el día del primer partido. Sí. Con Insúa. Sí. Le mandó un mensaje de texto.
No, qué antiguo. WhatsApp. Un WhatsApp. Le encantó Ferreira Jai. Jugadores sí. potenciados, porque a la hora de hacer la cuenta de Insúa, los logros de Insúa, claro. Jai y Vareiro son jugadores que, si San Lorenzo los vende, el gran logro de la gestión Insúa fue potenciar jugadores formados en el y club. Y clasificarlo a las copas. Sí, mirá lo importante de jugar la copa. Miren ustedes lo que tienen acumulado hasta acá, ¿eh? River, que ganó más partidos, casi 5 millones de dólares. Zona sí. de grupo nada más, ¿eh? Zona de grupo. Y diferencia las copas, ¿no? Una Talleres, 4.300. Estudiantes, que no va a jugar sí. ninguna copa más. Esta es la picardía. 3.300 y quedó afuera. Sí. Mirá San Lorenzo, 3.600 uh-huh. dólares, ¿no? Central, igual, 3.660. Sí. Pero quedó afuera de la copa, va a Sudamericana. Acá tenés a Boca, que apenas 1.245.000. Medio Bopre, ¿no? Igual, claro, igual que... Belgrano. Hay que pagar a los jugadores. No, no alcanza. Lanús, 1.300.000. Racing, casi 1.500.000. Claro. Esto, Defensa quedó afuera con 1. Está como loco. Algo, el hombre aparte, de los estudios que no quiere que se vaya a Giai, porque una cosa Vareiro vender a Giai, capaz que desarma mucho el equipo, pero es mucha plata para el hincha de San Lorenzo. Yo hay gente que se pone nerviosa. El hombre de los estudios. El nombre de los estudios. Un número 4, un número 4. 6 es un muy buen número. 7, 8 millones. Escúchame. Epa. Igual Gustavo. Digo, estos 4, 6, 50. Se va para los jugadores. Lo que tiene River. Mucho se va para los jugadores. Mitad. No tanto en esta zona de grupo. Después ya empieza el 50 y 50. Después Borja dijo hubo un premio si terminamos primero. En zona pero de grupo, aparte ¿no? tenés que sumarle por jugar esos partidos. La recaudación millonaria que River tiene en todos claro, los partidos. Claro, claro. Porque Copa Libertadores se paga aparte. En San Lorenzo hay un enojo muy grande porque el aumento de la popularidad de los partidos de grupo a octavos, que ya está publicado, es un aumento sideral, creo que de un 300%. Es que necesita recaudar plata a San Lorenzo. Claro. Bueno. Y vos no jugás nada. Y le toca a Mineiro. A mí no me lo digas. Porque quieren... Que toman decisiones. No se puede comprar mediocridad, no jugás copa. ¿Cómo que me dice la...? Así es, familia millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe, así como una de las prioridades de Martín de Michelis en el mercado de pases de River es incorporar uno o dos centrales de jerarquía. La posible llegada de dos futbolistas en esa posición podría abrirle la puerta a la salida de algún defensor. Y si bien el apuntado para irse es Héctor David Martínez, Estudiantes de La Plata está interesado en Leandro González Pires. El Pincha cerró la venta de uno de sus pilares en el sector defensivo, Said Romero, al Brujas de Bélgica, club del cual recientemente se desvinculó el ex River Eder Álvarez Balanta. Y ante ese escenario, Eduardo Domínguez pidió específicamente por González Pires, incluso ya habrá tenido alguna charla con él. El zaguero de 32 años regresó a comienzos de 2022 al Millonario a préstamo desde la MLS, y el año pasado el club ejecutó la opción de compra luego de que el Kaiser complete un buen 2023. Sin embargo, en este 2024, el central bajó considerablemente su nivel, y si bien Martín de Michelis lo considera como una pieza importante, no solo en el equipo sino también en el vestuario, podría quedar relegado ante los buenos rendimientos de Sebastián Boselli y la llegada de otro defensor en el mercado de pases. González Pires tiene contrato en River hasta diciembre de 2025 y no parece ser uno de los futbolistas a salir en este mercado, pero lo cierto es que Domínguez lo quiera a él, aunque en Estudiantes también interesa Agustín Rogel. González Pires ya tuvo un paso por el Pincha entre 2016 y 2017 y desde sus buenos niveles hicieron que el Atlanta United de la MLS le compre el pase. Ahora bien, lo cierto es que el defensor se está recuperando del desgarro en el isquiotibial izquierdo que sufrió en el partido contra Argentinos Juniors, y tras perderse los duelos con Deportivo Táchira y Tigre, este jueves hizo trabajos con pelota en el entrenamiento de River, y de cara al choque con Riestra de la semana que viene, podría meterse en el 11 ante la ausencia de Paulo Díaz, que está con la selección chilena, así que de confirmarse, haría saga con Sebastián Boselli. Si les gustó el informe, no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del Millonario.